Tenemos que hablar de Juan Rodríguez Cabrillo. Los norteamericanos que sean oriundos de San Diego, de California, conocerán seguro la figura de este español. Y digo lo de español con mucho orgullo, pero allí parece como que no tienen muy claro su origen y hay cierta polémica, ¿verdad? Bueno, hay cierta polémica desde hace muchos años, pero que se ha revivido en los últimos meses. Hace pues cuestión de un mes nos llamó Jesús Benayas, que es el presidente de la Casa de España en San Diego, para contarnos que sin previo aviso y de alguna manera pues inesperado para él y la comunidad española de allí, les habían devuelto una placa de 2018 que habían colocado en el Cabrillo National Monument, en el Monumento Nacional de Cabrillo de ahí, que forma parte de los parques nacionales de Estados Unidos, ¿no? Y en el que se decía que Juan Rodríguez Cabrillo era español. La pregunta es, ¿quién es Juan Rodríguez Cabrillo? Bueno, Juan Rodríguez Cabrillo nació en 1497, según sabemos, en Palma del Río. Palma del Río está en Córdoba y Córdoba, de momento, y que todos sepamos, y por mucho tiempo, esperemos. Es España, ¿no? Por lo tanto, a priori no hay ninguna duda de su nacionalidad. Juan Rodríguez Cabrillo, desde joven, desde los 16, 17 años, estaba muy familiarizado con las tareas de carpintería, estuvo en Guatemala, formó parte también de la expedición de Hernán Cortés en México también. Volvió temporalmente a España, donde se casó, y en 1540, una cosa así, Alvarado, otro de los españoles de allí, le animó a ir a las Molucas, ¿no? a la ruta de las especias. Pero bueno, por alguna polémica y por algún contrato y alguna negociación con el primer virrey de Nueva España, también español de allí, que era el virrey Mendoza, pues acordaron dividir la expedición. Entonces unos irían hacia las Molucas y otros tratarían de explorar la costa oeste del territorio norteamericano. Entonces, bueno, a priori la iba a liderar Alvarado. Alvarado fallece en Jalisco, en otra empresa, y al final es Cabrillo el que asume la empresa, ¿no? de explorar la costa occidental de Norteamérica. Y por eso se dice que es el primer europeo en pisar suelo californiano. Es verdad que la expedición, pues a priori no cumplió con las expectativas iniciales, pero 50 años después, cuando los británicos llegaron por ahí y dijeron, oye, hemos descubierto la Alta California, los españoles recuperaron los documentos de la época de 50 años antes y dijeron, no, perdonen, aquí estuvo Juan Rodríguez Cabrillo hace casi medio siglo, y ahí es cuando empezaron realmente a reivindicar, ¿no?, la expedición de Juan Rodríguez Cabrillo. Entonces esto nos permite, de alguna manera, era decir, bueno, y desenmarañar la polémica de si era español o portugués. Pero claro, nos llama hace un mes Jesús Benayas, que era lo que comentábamos, y nos dice que hay una guerra de placas, ¿no? Por así decirlo, porque bueno, es verdad que la comunidad portuguesa en San Diego, en California, es mayor y tiene mucho más poder que la española. Entonces, desde hace años, podríamos decir que desde 1934, una cosa así, es cuando fechan la polémica, bueno, pues que han jugado con la ambigüedad allí. Entonces ya no saben si es portugués, si es español, y bueno, una de las demostraciones de que están jugando a eso es que les han devuelto la placa. Que esa placa ha regresado precisamente y han dicho, mira, no queremos saber absolutamente nada de este Rodríguez Cabrillo español. Es curioso porque lo llaman Joao Rodríguez Cabrillo, pero con esa LH, precisamente haciendo alusión a que su presunto origen era portugués. Es curioso, ¿no?, que estemos precisamente con esta guerra de placas y este, entre comillas, problema diplomático, ¿no?, entre España y Portugal, a propósito del conquistador Rodríguez Cabrillo, ¿no? Es curioso porque hay quien dice, bueno, esto no es revisionismo histórico, sino que es de alguna manera una lucha de intereses entre la comunidad portuguesa, de alguna manera imagino que para utilizar al Cabrillo portugués como un atractivo turístico, ¿no? Pero la realidad es que, insisto, cuando decíamos que es de hace casi un siglo, es porque en 1934, que es cuando inicia un poco la controversia más actual, es porque un coronel de la época, John R. White, que era superintendente del Parque Nacional Sequoia, pues se le ocurrió, imagino, la ingeniosa idea de que, dada la escasa comunidad española en San Diego y dada la numerosa comunidad portuguesa, pues que Juan Rodríguez Cabrillo tendría que ser portugués, razonablemente. Si aquí están los portugueses y hay muchos, pues porque vamos a decir que realmente este conquistador iba a ser español, pese a que todas las evidencias, y como nos dice Pablo García Bautista, todos los datos refrenden que precisamente pues nació en Córdoba y que, lógicamente,
era español, ¿no? Y está comprobado, y desde el año 2015, desde luego, se despejaron todas las dudas con la historiadora Wendy Kramer, que publicó el libro Juan Rodríguez Cabrillo, el español que exploró California. Wendy Kramer recorrió el archivo de Indias de Sevilla tratando de atajar este tema. También la Hispanic Society de Nueva York y también el Archivo General de Centroamérica en Guatemala, que, insisto, es donde había estado Rodríguez Cabrillo en su época, pasó por Guatemala. Por lo tanto, todo lo que está escrito, es decir, toda la evidencia científica e histórica, refrenda que Juan Rodríguez Cabrillo era español. Y la verdad es la que es, como nos dice Pablo García Bautista. Desde aquí queremos apoyar también al presidente de la Casa de España, a Jesús Benayas, que es el que ha denunciado, ¿no?, esta devolución de esa placa precisamente en homenaje a Rodríguez Cabrillo. Y lo bueno es que gracias a precisamente esta pequeña polémica hemos conocido un poquito más de esta figura, ¿no?, que a veces es un poco desconocida y refleja toda la huella española que hay en Estados Unidos, en este caso en particular en San Diego, ¿no?, en California. Eso decíamos la última vez que pasamos por aquí, ¿no?, que al final estas polémicas lo que nos permiten es pues tener un ratín para hablar de ellas, ¿no?, y que ocupen los medios de comunicación que de otra manera no ocuparían, ¿no? Es curioso porque, aunque han quitado la de la Casa de España de San Diego, todavía permanece una española que bueno, colocaron con el buque Escuela Juan Sebastián Elcano en el año 2003, y también permanecen allí las dos que dicen que es portugués. Por lo tanto, bueno, siguen algunas, pero es curioso que hayan quitado la de 2018. Dicen que es algo temporal. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar San Diego, California, por favor acérquense precisamente al Cabrillo National Monument para ver efectivamente esas placas a las que hace alusión Pablo García Bautista. Y ya de paso vamos a reivindicar precisamente que en esa localidad de Córdoba, de la que es natural Rodríguez Cabrillo, pues que quizás le rindan un homenaje, ¿no?, en Palma del Río, y reivindiquen a nuestro protagonista que tanto éxito tiene en Estados Unidos y que aquí en algunas ocasiones es menos conocido, ¿no? Claro, ahora lo ideal, ¿no?, es que de alguna manera no solo se difunda la historia de Juan Rodríguez Cabrillo, que se recupere también o que se logre recolocar la placa, sino también, oye, pues hacer esa contraparte a la comunidad portuguesa de allí, sin faltar ni nada por el estilo, pero para reivindicar lo que acabamos de comentar, ¿no?, que es la verdad, que es la de que Juan Rodríguez Cabrillo era español. Por lo tanto, de alguna manera, pues inspirarnos a esa participación activa también. Por suerte tenemos a The Hispanic Council, que está encargado de velar precisamente por el legado hispánico en Estados Unidos, el que va a poner el foco, ¿no?, precisamente en esta historia, va a hacer lo posible por conocer la auténtica historia de Rodríguez Cabrillo. Pero Pablo, no quiero que te vayas sin comentar una serie de eventos que tenemos al arrancar el curso ahora en septiembre. Viene interesante la cuestión relacionada con ese aniversario del fallecimiento del Cano, con esa expedición en la que se cumplen cuatro. Pablo, pues vamos a seguir todos estos temas a través de Hispanic Council. Muchísimas gracias por habernos contado todos estos asuntos y seguimos en la pista. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.